Okay. Prueba a comprar una jornada al principio del día. ¿Caso? El caballo. They're working my husband too hard. You should see the blisters on his hands. ¿Qué le vamos a hacer? Good evening. Vale, ya tengo todo listo. Bastante bien, la verdad. Dejar al personaje aquí. Mandas un cigarrillo. Aviso por aquí.
tú qué tal? Alégrate. Yo sigo sin saber para qué sirve, tío. Es que no lo sabe nadie, ahí está el problema. Ah, pero estaría sucio eso. O sea, yo creo que será como el armero, tendrás que ir aprendiendo poco a poco. Ah, o sea, no sirve para nada la grasa, no es... No, no puedes engrasar tú a... Terminando de hacer cositas. Y mientras soy un NPC más. Well, howdy now. Apaga por fin la mierda esta. ¿Cuánta gente hay? Creo que ahora mismo literalmente somos lo que haría funcionar a un planeta, pero falta la gente. Creo que hay dos polis y yo que soy el médico. No sé si se habrá metido alguien más. Claro. Sí. A ver, yo aprovecho este tiempo para farmear un poquito y luego ya es full roll, ¿sabes?
¿Sabes? Un llamamiento que nunca he llegado a pillar. El tema de los rumores. No sé por qué. Como todos los roles de Red Dead que he hecho han sido en solitario o como civil. He sido más de escuchar rumores que de hacer rumores. Claro, pero por eso digo, en plan, siempre voy en plan, sí, como estoy, hoy concretamente estoy un poco fluffy, no te voy a engañar encima, pero he dicho, voy a entrar a la cuestión, a ver qué se cuece. Aunque sea para que se sepan. Ah. Vale. No, así está en tercera persona, ¿no? O sea, por ejemplo, esto estaría guay, ¿no? ¿No es barra rumor o sí? ¿O es un barranco? Lo que tendría que utilizar. Es que eso es lo que nunca he llegado a pillar yo muy bien. Pero que ni yo ni mi grupo concreto, la verdad. Claro, yo concretamente, antes sí que roleaba mucho en Red Dead. Vale, o sea que no es barra rumor. Vale. Llevo demasiados meses roleando en GTA. Claro, es que en lo de teclas aparece como barra rumor. Entonces yo siempre pensé que era un barra rumor. Hello there. Claro, así. Pero yo todo rayado. Vale, pues eso se lo tengo que explicar a mi grupo.
Porque nos quedamos todos rayadísimos a lo... No queremos hacer ningún rumor, no vaya a ser que la caguemos. Hello. Pues estamos en el mismo Discord. Es Infamous, ¿verdad? Sí, te vi hablar. Soy streamer de ese hombre de hace meses. Bueno, también estuve en el anterior. A ver, estuve en... ¿Cómo se llama? Algo. Yo he ido viendo cosas, a decir verdad. Está bien como lo está gestionando. Ya. Al chavalín, al niño, que también es médico, ayer le tuve que mentir porque como se entere de que a mí me han puesto como rango tal... Me han puesto como el médico alto. ¿Sabes? En fin. Para que nos entendamos. La cosa es que a mí me suena. La cosa es que a mí el niño me suena. Pero no sé de qué. Nunca he sido de siglas, tío. ¿Qué es L.O.? ¿Qué es LU? The police chief let that thief walk for a good deal of money. You even get to make your own. Ah, vale, lejano este. O puede ser. Es que, claro, el problema es que... O sea, concretamente, esto lo estuve hablando antes de conocerte, lo estuve hablando. Que por la época, incluso este niño, que es cargante como el solo, queda en la época. En 5M todo lo que hace sería hiper mega ultra sancionable. Yo creo que él es así, sí. Sí. Pero que totalmente. Totalmente. Pero ¿sabes por qué no me quejé? Porque me ayudó para hacer lo que yo quería, que era que
quedar bien con los sheriff. Lo raro es que no lo quieran matar ya. También te digo, el rumor no hace falta empezarlo por... Se rumorea, ¿no? O sea, se podría poner como... Han visto salir al doctor a por X, ¿no? Por ejemplo. O sí tiene que empezar por se rumorea. Vale. Eso es lo que estaba preguntando, en plan. Porque yo he visto a todo el mundo poner se rumorea y digo, a ver, esto no es un rumor. Claro, por eso digo, es que hay un montón de gente que, utiliza el se rumorea, pero yo qué sé, por ejemplo, si yo salgo de aquí a por provisiones, pues a lo mejor lo que más cuadraría no sería un rumor, porque no es un rumor, se ha visto que se ha ido a por provisiones, por ejemplo. Porque yo concretamente, pues, soy el médico Chilling, el cual, si te has deshidratado, te va a dar agua para que no te deshidrates. ¿Quién fue ayer en Armadillo? que había alguien tirado, el pobre. Deshidratado, perdido. O sea, como... Y ten más cuidado la próxima vez. Y le di botellas de agua, ¿no? ¡Ten cuidado! Bebe 2-3 vasitos de agua al día. Y no... Por cierto, buenas, Pitu. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, pero no sé, o sea, yo también estoy siendo un poco como... Ahora que no hay mucho médico, de hecho, activo, creo que voy a estar yo, porque al chaval... Puede ser mejor, puede ser peor, pero yo no lo cuento del todo como... ¿Sabes? Me voy moviendo ciudad por ciudad, paso por las ciudades, me comunico, hago que la gente me conozca. Yo no los conozco. A ver, sé de una chica, sé de mí y sé del chaval. Pero yo solo conozco al chaval. Es que conocer Strawberry. No he tenido la oportunidad de ir. Porque no. O sea, paso por donde sé que hay. ¿Sabes? Yo fuera de rol sé por dónde se mueve la gente, ¿vale? Porque yo hablo y tal. Pero dice, Iván solamente conoce que hay gente en Blackwater, en Armadillo y en Valentine. De hecho sí, a mi personaje le... Mi personaje es estudioso, de hecho es... Es de los que estudiaron en su momento. Viene de Europa, es ruso. Personaje ruso. Y le gusta conocer, hablar, conocer distintos puntos de vista. No tiene mucho... Yo tengo... Te voy a hacer una pregunta. Yo tengo acento ruso.
Hay algunas palabras que sí que me... que me cuestan. Pero no tengo fe. Iván, a Iván se responde. Además, la gente que suele forzar mucho el típico acento ruso súper... salvaje, me da una rabia. En el año que estuvo Iván, sí. O sea, Iván técnicamente se va a los Estados Unidos de América porque la situación con los zares de Rusia se estaba descontrolando, porque es esta época en la cual el pueblo ruso ya estaba un poco, lo que viene a ser, hasta la polla, y se empezaron a sublevar un montón de ciudades, poquito a poco. Empezó a calar el, lo que es el tema del... el, exactamente. Exactamente. De hecho, por lore, Iván ahora mismo tira por la índole un poquito más socialista en política. Tuvo que emigrar porque tuvo problemas con ciertos personajes. Porque hubo ciertas persecuciones políticas en esos años. O sea, le escribí un lore que flipas y siempre lo tengo aquí enfrente. Por si en algún momento se da, pues poder contar un poco del trasfondo.